aquí está Aldo. Carly. Hola. Hola. Ahora aquí en el salón. Ahorita vamos a entrar, amigos, al planetario. Lo primero que te estoy diciendo. Evento que se hace cada año. Y chequea esto. Vamos a entrar a este espectáculo. Mira que ya. Chequen. No. ¿Grabaste esto? Sí. Ya vamos a dar inicio. Y ahorita. Muchas gracias por la espera. Está muy bonito el lugar, amigos, aquí. ¿Quieren las filas, por favor? ¿Qué onda, Carly? ¿Qué tal en tu internado? Muy bien. ¿Muy bien? Amando cirugía, por siempre. Pasaron 4 lugares en mi vida. Ajá. Yo llegué 3 horas tarde. Está muy padre. Venimos a este evento que se llama de Politécnico de Noche de Estrella. Mira, estamos por ahí, Vamos por ahí. Y bueno, vamos a poder observar diferentes observaciones astrológicas. Ok. Estrellas, cúmulos. Es como una pantalla gigante. Orión. Pero redonda. O sea, todo esto. A Saturno, a Marte. O sea, todo esto. Es una pantalla, amigos. Todo esto, todo el techo. Mi compañero. Pero me digo, ¿cuántas personas creen que estén aquí? 210, los conté. Sí. ¿210? Ah. Cero celulares. No dijo nada de cámaras. De cámaras tampoco. Entonces, les voy a platicar la experiencia después de esto. Esto está muy padre. Sí. La neta. Mierda. Familiares de esto. Como que crea un efecto como 3D, o no sé. Se ve súper padre. Y bien, creo que ya están ingresando los últimos, ya casi vamos a empezar, así que por favor, bueno, sus celulares en modo de vibrar. Vámonos, voy a apagarlo, ya vaya guardándolo porque les platico la experiencia de todas las constelaciones de esta noche. 3 hours later. De hecho, ya se abrió una. Están regalando playeras. Enfrente se abrió. Vamos a salir directamente a la parte de enfrente. Una playera de este lado. De los telescopios. ¿Qué les pareció? Ay, ay, me encantó, pero un poco mareado, ¿no? Sí, me dio un vértigo. Haz de cuenta que, amigos, que todo esto
se proyectaron como las constelaciones. Y todo esto que ven aquí, acá arriba, es una pantalla. Entonces ahí proyectaron todo. Y bueno, ahorita vamos a salir al otro evento. Creo que duró más o menos como 10 minutos, 15 minutos. 15-20. 15-20, ¿no? Entonces ahorita vamos a recorrer todo esto. Y eso es lo que vimos, amigos. Las constelaciones proyectadas. Estuvo muy padre la experiencia de hoy. Y ahorita estamos tomando unas fotos. Ahí está Aldo. Bueno, ahorita vamos a tomar fotos en esta parte. Bueno, ahorita ya vamos a dar un recorrido rápido de todo este lugar. ¿Qué les pareció? Los 15 minutos de astrología. Demasiada gente, amigos. Demasiada gente, no sé qué espectáculo haya, pero ahí vamos entre la multitud. Oigan, sí, ahorita entramos ahí, en este lugar, en donde proyectaron todo. Aquí está el domo, o el planetario, el famoso planetario del Poli. Perdón por la luz, pero pues estoy grabando de noche. Oigan, ¿cuánto tiempo se formaron? 3 horas. Ups, 3 horas. Vámonos a una sección de exposiciones. Y miren, hay demasiada gente para... ¡Hola, te escucho! Buena decisión venir al planetario a esta hora. Chequen, ya es de noche. Pues venimos básicamente a este evento para ver estrellas. Y eso sí, hace un poquito de frío. No sé si se alcanza a ver. Sí, hace un poquito de frío. No como 2 días antes, que hizo un frío tremendo. ¿Qué tal te pareció? ¿Qué cosa? ¿La cosa esta? Ajá. Fue como muy... Pensé que iban a proyectar el cielo y de repente mostraron constelaciones que yo jamás habría podido ver. Eso sí, no sé, creo que los griegos tienen mucha imaginación, ¿no? Más bien no tenían internet. Porque, o sea, no tenía mucho... La forma de las estrellas que nos mostraban. Aquí hay una imagen de las constelaciones. La de la vaca, el borrego, el becerro, esa cosa. Ajá. Eran 2 líneas atravesadas. De hecho, ¿cuántas imágenes nos dijo el día? 88 en total. De 80 y tantos, yo creo que identifiqué dos y ya. Miren, allá están los astronautas. ¿De qué lado? Ahorita que pasemos les voy a mostrar todo lo que están haciendo. Hace un año vine igual con mis amigos de secundaria y pues vamos a preguntarle a Carly. Carly, ¿tú sí viste a Urano? ¿Tú viste a Urano? No, nunca lo he visto. ¿Qué te pareció el...? ¿Pero ya viste el lobo? ¿Qué te pareció la exposición que tuvimos allá en... Mareadura. Sí, no, estuvo muy mareado, porque al final como que
pues girado. Girado. Miren, pasemos por aquí y les enseño la caminata luna que estaban haciendo, bueno, que están haciendo los niños aquí. Chequen esto. Estos son los cascos, amigos. Y esta es la caminata luna. Están haciendo su caminata luna, los pequeños. Chequen el casco, está muy padre, amigos. Está muy padre. Chicos, chequen. Sí, traían como una bebida arriba de la cabeza y hacían y así bailan. Yo creo que sí tienen mucho equilibrio. Hay que tener mucho equilibrio para que esta banda tenga otro baile. Quiero que vean. Venimos a comer, nos traímos taquitos. Está Carly comiendo. Comiendo. Y Aldo no quiere. Y Carly. Pedí esta agua de horchata. Pedí tacos campechanos. Y también agüita. Carly, esa panza. Se ve como lodo biliar, ¿no? Vamos a comer, a ver qué tal los tacos aquí.